días, chicos. Buenos días, profesor. Pueden tomar asiento. Gracias. Hoy les voy a presentar una enfermedad muy interesante. Esta enfermedad se llama ancilostomosis, el cual es producida por un parásito llamado ancilostoma duodenal. Como pueden ver, este parásito no es nada menos que un gusano que tiene la forma de un gancho y que en una parte de su vida necesita de tierra y climas con altas temperaturas para poderse desarrollar. Eso en una parte de su vida. Y otra parte de su vida lo lleva a cabo en el intestino del hombre, donde puede llegar a ocasionar enfermedades. ¿Por qué se produce la ancilostomosis? Por la presencia de personas que contaminan las tierras con sus heces, al no existir alcantarillados o baños en los lugares donde viven. Y el otro factor indispensable e importante es la falta de conocimiento que tiene esta gente con respecto a la ancilostomosis. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo nos infectamos? Nos infectamos por diversas situaciones. Para ello tenemos que conocer los factores de riesgo. Y es por eso que les voy a contar tres historias. Vamos a comenzar con la historia de Andrés. Se encuentra infectado con ancilostoma duodenal, que presentaba anemia y diarrea, que era un síntoma digestivo, que después de comer va hacia su casa y en el camino Andrés, con cara de preocupación, mira desesperado en busca de un lugar adecuado donde realizar sus deposiciones. Pasado un tiempo después, los pobladores que viven en este lugar, al realizar sus actividades como el cultivo o los labores de casa, tienen el riesgo de contraer la ancilostomosis al tomar contacto su piel con la tierra, siendo este el primer factor de riesgo. Ahora les voy a contar otra historia, en el cual vamos a destacar el segundo factor de riesgo. Jocelyn, cansada después de una larga caminata, va a lavar su ropa. Antes de llegar al borde del río, se quita las sandalias, exponiendo su piel ante la tierra. La piel delgada de las zonas interdigitantes de los pies son las zonas más frecuentes de la penetración del parásito, que produce un pequeño escozor, pero que Jocelyn puede dejar desapercibido. Ahora le voy a presentar otra historia que está relacionada con el tercer factor de riesgo. ¡Mami, mami! ¿Podemos jugar aquí? Ya, no molesta. En esta otra historia, vemos niños que se encuentran jugando con tierra, donde Andrés realizó sus deposiciones hace tiempo. Como habrán visto, niños, ustedes pueden ser los más afectados. Esta enseñanza debe ir dirigida principalmente a los niños, porque estos son los más afectados. No hagan lo que hacen estos otros niños. Finalizamos indicando que las personas más afectadas son los pobladores que viven en zonas tropicales, que al realizar sus actividades cotidianas, ¿no?, como lavar ropa o caminar descalzo, se hacen susceptibles a contraer la enfermedad. Y principalmente los niños que al jugar con la tierra también se hacen susceptibles a esta enfermedad. Y con la falta de información e interés por la población, hace que estos constituyan los principales factores de riesgos para contraer la ancilostomosis. Niños, cuando ustedes vayan a zonas donde encuentren climas con elevadas temperaturas y no encuentren alcantarillados, tomen atención porque puede ser una zona endémica y pueden llegar a contraer la ancilostomosis si desconocen esta enfermedad. Gracias.